Como usted dice, lo importante es que el equipo logró conseguir los 3 puntos en casa, que sin duda es importantísimo ganar en nuestro estadio. Con nuestra gente, lamentablemente hoy día por las cosas sanitarias no pudieron estar presentes, pero contentos por el esfuerzo del grupo. Se jugó un duro partido y nos pudimos quedar con la victoria, que es lo importante y nos deja todos contentos y pensando en seguir mejorando para que el equipo se vea aún más fino de aquí en adelante en lo que sigue el torneo. ¿Tuvo un sabor más dulcecito del gol que marcó los 5 minutos? Contento por encontrar con un gol que se me venía haciendo esquivo. Con los partidos de la temporada pasada, tenía esa espinita y lindo volver a marcar y cuando sirve para que el equipo gane se siente aún mejor. En la posición que lo está ocupando el director técnico Cristian Arán, ya lo hizo frente a Santa Cruz, claro. Lo hizo los encuentros amistosos, hoy frente a Santiago Wander, ¿se está sintiendo más cómodo? Lo que dije anteriormente en el partido con Santa Cruz, creo que mientras pueda aportar al equipo, eso va a ser fundamental y me hace sentir bien. Así que esperemos de que pueda seguir aportando tanto al grupo y que me sirva personalmente. Y como siempre digo, a disposición tanto del equipo como del cuerpo técnico de intentar hacer las cosas bien para que eso traiga beneficio al equipo. 4 de 6 y enfrentando un rival directo como es Santiago Wander. Claro, en el papel, así como dices, rival directo, pero es muy pronto para decir esas cosas. Creo que a lo largo de la fecha, lo que vaya transcurriendo el campeonato, se van a ir viendo realmente quiénes van a ser los rivales que peleen la parte alta de la tabla. Esperamos ser nosotros y seguir sumando. Lo importante es que se suma aquí en casa, que es fundamental, como dije anteriormente, y se sigue avanzando en esto. Tenemos 4 puntos de 6 y esperamos el próximo fin de semana ya volver a sumar para regresar a Temuco con una buena cantidad de puntos cuando ya nos quede la fecha libre que se nos viene. Así que seguimos paso a paso y esperar de que el equipo siga sumando, se siga soltando y podamos ser más determinantes a la hora de marcar goles para que en partidos como el de hoy, que está más apretado, no terminamos sufriendo, como se dice, en los últimos minutos. Así que hoy contento, logramos los 3 puntos y esperemos que de aquí en adelante sigamos por esa senda. ¿El grupo compacto? Sí, se refleja en la cancha. Creo que en esos minutos de que quizás se pasa mal, se ve la unión de grupo, que todos los compañeros están en la misma sintonía y que no damos una pelota por perdida cuando hay que defender. Así que esperemos que como dije anteriormente, esto siga, el grupo se siga haciendo fuerte, sigamos remando para el mismo lado, pese a que estamos recién comenzando, pero es importantísimo para que lleguemos a la parte final del torneo con una solidez importante que nos permita lograr el objetivo que todos queremos. Hoy con una banca generosa, entró Donoso, entró Reyes, que podría ser titular en cualquier equipo, y faltó Alejandro Márquez. Sí, obviamente, y también algunos compañeros que están aún un poco tocados o lesionados, que también son importantísimos. Hay un gran plantel y como te dije, creo que todos estamos en la misma sintonía y lo importante aquí es aportar de donde nos toque y que Temuco siga sumando puntos para que podamos cumplir el objetivo que lamentablemente a Temuco se le ha ido, no se le ha dado el ascenso estando ahí, pero esperemos que este por fin sea el año que toda la gente pueda estar contenta y la ciudad celebre un lindo paso hacia la primera división, que es lo que quiere la institución y nosotros como plantel. A partir de mañana, dar vuelta a la página y meterse de lleno en lo que es Iquique, el próximo rival, y después una jornada libre para volver a jugar en casa frente a Arturo Fernández Vial. Claro, totalmente. Sabemos lo que se nos viene, tenemos que estar... estamos conscientes de eso y ya mañana comenzamos a trabajar lo que va a ser el partido con Iquique y esperamos, como dije, que podamos quedarnos con un triunfo y podamos esperar esa fecha libre con una buena cantidad de puntos que nos permita estar tranquilos esa fecha para luego ya pensar en lo que sigue en el campeonato. Así que esperemos que siga siendo positivo, que sigamos sumando puntos y no quedarnos en esto, sino que seguir afinando detalles para que podamos marcar más goles, que es importante. ¿Va a ser complicado el partido en la tierra de campeón? Obvio, todos los partidos de visitantes son complicados y así
lo sabemos y tenemos que afrontarlo con esa responsabilidad. Así como sabemos que van a ser complicados los partidos afuera, tenemos que seguir haciéndonos fuertes aquí de local para los partidos que siguen.